Tierra. Sabe la Tierra es una organización que se propone difundir el paradigma de la sustentabilidad, entendido por llevar una vida más en consonancia con la naturaleza de la que todos somos parte. Y bueno, y como una de las primeras acciones que llevamos adelante es la creación de un mercado de productores orgánicos, agroecológicos, biodinámicos, proyectos sociales, emprendedores también que se dedican a todo lo que es el diseño sustentable, comunidades aborígenes, comercio justo, consumo responsable, que bueno, que sucede todos los sábados y en la estación del tren de la costa de San Fernando. Yo soy Patricia, soy artesana textil, trabajo hace más de 20 años con las lanas. Bueno, estos productos son buenos porque son amigables con el medio ambiente. Se trabaja con lanas y con algodones y con sedas. Los tintes son artesanales y naturales. Alimentación viva implica no cocinar los alimentos y que esos mismos estén en un estado óptimo de salud, digamos, de energía, de nutrición. Deriva de algo que se llama raw food, que es comida cruda, ¿no? Va un paso más allá porque trata de estar, de agarrar los alimentos como de mayor, como un estado óptimo, ¿no? Por ejemplo, fermentos, como por ejemplo brotes. Lo que hacemos acá es como integrar todo eso y todos esos conocimientos para generar un producto que tenga eso, ¿no? Eso puede ser de lo que vos quieras. Sí, ¿qué le puedo ofrecer? Sí, hay un rol. Que tenga la mayonesa de hongos. Acá estamos preparando algo fresco, bien de verano. ¿Espinaca o lechuga? No, es lechuga, rúcula y para generar un producto que tenga eso, ¿no? Entonces usamos una deshidratadora para hacer estas masas de rolls que tienen, como dijimos, tomate, lino y albahaca. Venimos a Sabe la Tierra desde hace 10 meses más o menos, porque nos gustan las propuestas de alimentación y el clima y la onda que hay en el lugar. Bueno, aquí me ves tomando un buen jugo de estos energizantes. Después de comer, después de alimentarte normalmente, uno entra como en una fase de somnolencia porque tiene que hacer la digestión. En cambio, con este tipo de comida nos dimos cuenta que no es así. Que salimos de, comemos esto al mediodía y estamos súper vitales, con mucha energía, porque sentimos que el cuerpo nos los va pidiendo. Es un cambio que viene de adentro hacia afuera. Está buenísimo. Cuando brille el sol, mírate de mí. Me llamo Vicente, soy francés. Hace como un año que estoy en Argentina y bueno, vivo aquí en San Fernando y hace, no sé, 10 meses que venimos con mi esposa aquí en el mercado orgánico. Y el lugar es hermosísimo, la gente súper amable, los productos muy ricos, entonces bueno, cada sábado generalmente es la salida del sábado. Y bueno, hace muchos años ya que estamos, van a ser casi 20 años, que bueno, cuando nadie hablaba de esto, nosotros entendimos que era el camino.
no solo es una forma de producir, sino de vivir y de pensar. El consumidor, al elegir este tipo de productos, lo que está haciendo es elegir algo de cultivo natural, que bueno, lo pueden comprar del productor mismo. No es como cualquier otra comercialización de lo que es verduras y frutas y cosas naturales que no sabes quién lo hace o de dónde viene, sino que aquí sí sabes todo, dónde se hace, quién lo hace. Mira, están vivos los insectos. Eso es una de las mejores pruebas de que el producto no está fumigado, aparte está comida. Yo soy Perla Erro, soy la chef y curadora de Sabe la Tierra. Bueno, seleccioné en un proceso de bastante tiempo todos los productores y lo hago continuamente porque todo el tiempo hay gente que quiere ingresar, con una selección muy cuidadosa, tratando de que los productores sean genuinos, tengan alimentos integrales o sean de comercio justo, consumo responsable y acorde a nuestra filosofía. El queso está libre de féculas, lo cual le permite comer a las personas celíacas, y está elaborado con un cuajo vegetal, lo cual también pueden comer las personas vegetarianas. Estos quesos se lavan y se cepillan a mano todas las cortezas, cosa de que el queso se coma íntegro. Me gusta la idea de que sea sustentable, de que haya productos orgánicos, me gusta lo comunitario. Segura, separá, yo te ayudo, mirá. Y vos tirás para él y yo tiro para afuera. No te dé nada. Sierra de Córdoba. Son productos orgánicos porque es una zona protegida que no se usa ningún tipo de agroquímicos. La provincia ya hizo una ley provincial que dice que todo lo que viene de San Marcos Sierra, sea o no sea certificada, es orgánico porque no se usa ningún tipo de agroquímicos en la zona. Por ejemplo, los jabones, si vos te bañás con estos jabones, no tienen grasa animal, como cualquier otro jabón que se vende en cualquier lado. Entonces te deja la piel suave porque tienen oliva y coco y tienen diferentes propiedades medicinales. Cada vez uno aprende más, viene acá, ve puestos, pregunta. El tema, el puesto de las algas, me parece re interesante, consumo un montón. Desde Sabe la Tierra nos proponemos, además de la acción del mercado en sí mismo, estamos desarrollando un programa educativo que tiene que ver con educar para la sustentabilidad, y en principio, bueno, estamos desarrollando talleres para ir a las escuelas y también invitando con un programa que se llama La Escuela va al Mercado, para que los chicos puedan tomar contacto con los productores, tener una recorrida dentro del mercado y terminar con un taller. Le diría a la gente que apoye a estos productores, que de a poco empiezan a, así como en Europa hubo, hacía 30 años empezaron con esto y ahora ya tienen supermercados dedicados completamente a lo orgánico, acá se está empezando a hacer eso. Que lo que nos une es esta filosofía de vida, este modo de vida sencillo, sustentable, menos contaminante. Y para mí Sabe la Tierra significa poder trabajar en algo en donde aprendo, en donde conozco gente, en donde están en juego un montón de valores humanos en los que creo. Y creo que vale mucho, que hay que volver a las fuentes, que debemos cuidar el planeta y el mercado. El mercado es uno de los valores que lleva adelante. Que lo que proponemos es promover un cambio hacia un mundo más sustentable para todos. Si no estás aquí, si no estás aquí, cuando brille el sol, olvídate de mí. Cuando brille el sol, te recordaré. Si no estás aquí, cuando brille el sol.
usted.